Confianza, el Sena es confianza Porque es con formación Que en mi país avanza Cuando creemos Juntos creamos Porque en el Sena apoyamos Las ideas de todos los colombianos Cuando creemos Creamos En el Sena somos Emprendimiento Confiamos en tu talento En el Sena formamos de manera correcta le aportamos la legalidad porque para que Colombia crezca generamos progreso con equidad cuando no creemos Vuelve experiencias que forman. Si eres aprendicena, estudiante o te interesa la industria cinematográfica, es momento de participar en esta iniciativa. Comparte por medio de estos encuentros académicos con directores, productores y creativos de las producciones audiovisuales más destacadas del país. Todas las experiencias que ayudarán a que tus competencias se sigan fortaleciendo. Te esperamos con este ciclo de charlas que darán inicio el 17 de febrero y que se realizarán dos veces al mes durante lo ocurrido del año. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a este contenido. Mi nombre es Mauricio Romero Figueroa, director de la Escuela Nacional de Cine. Lo que vas a ver a partir de la próxima hora es un capítulo más de experiencias que forman, una estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la Comisión Fílmica de Colombia, el SENA y la Escuela Nacional de Cine con el objetivo de compartir conocimiento el, cono, el conocimiento de los expertos y las expertas detrás de producciones que han recibido los certificados de inversión audiovisual CINA y también los estímulos del fondo fílmico Colombia FFc recordemos todos estos estímulos eh, provienen de la ley 1556 de 2012 y esta ley pues lo que busca es fomentar la producción de la, de la industria cinematográfica y audiovisual a través de beneficios que pues promuevan a Colombia como un lugar y un destino de producción. En otras palabras, lo que va a suceder acá a partir de este momento es una charla, una conversación entre nosotros y una persona que está activa en toda esta cadena de creación y producción de piezas audiovisuales y cinematográficas. Particularmente hoy está todo muy muy diferente, generalmente ustedes lo que van a ver, lo que han visto han sido dos pantallitas de personas conversando. Hoy van a ver una tercera y esa tercera van a ser las obras de esa persona, las referencias para su trabajo y sobre todo la descripción de su, de su proceso creativo. Así que estoy muy, muy contento de decirles que hoy vamos a hablar con Juan Carlos Acevedo. Él es colombiano, es eh, cineasta, director de arte y diseñador de producción. Hoy, hoy nos va a quedar muy claro. Esas diferencias o esos conceptos que hay entre uno y otro oficio por su proceso creativo, les cuento muy, muy brevemente y es muy probable que me quede mucho sobrando, o, perdón, mucho sobrando, no, mucho faltando de todo lo que voy a decir y es eh, pues ha pasado por su proceso creativo películas como Satanás de Andy Weiss eh, El Amor y otros demonios, Siempre Viva, series de televisión como La Reina del Sur, entre muchas más. Y hace poco, relacionado con lo que les estaba diciendo al principio, eh, trabajó para dos servicios de producción de películas que se han hecho gracias a estos incentivos. Eh, en nuestro país, una es My Neighbor eh, Adolf, de la cual muy probablemente vamos a hablar ahorita, y Brotherhood, si no estoy mal, rodada en este año en, en Colombia, en Medellín y que hace poco terminó rodaje, así que estamos calienticos para poder hablar de eso. Entonces, hoy por primera vez vamos a tener una charla con material que el propio Juan nos, nos entrega para que visualicemos. Va a ser una charla casi que una clase de muchas de las cosas. Que, que ha hecho con sus referencias, con sus recursos, con sus estrategias. Eso va a facilitar muchísimo la comprensión de los conceptos de hoy. Así que, pues, para nosotros eh, es un gusto tenerlo. Eh, Juan, no solamente es cineasta, también ha sido docente, ha sido docente también de la Escuela Nacional de Cine. Así que un gustazo. Juan o Juano, eh, bienvenido a Experiencias que forman. Normalmente, eh, tú sabes, en, en, en las películas. Sabemos una cantidad de Juanes y de Carlos, mm. y siempre, digamos, como que comienzan a existir eh, estos seudónimos y estos nombres que cortos. Y bueno, digamos que en el gremio me conocen mis amigos y la, con, la gente con la que he trabajado siempre, como Juano. Bueno, pues nada, a partir de ahora, Juano. Eh, para todos ustedes, recuerden que el éxito de esta charla depende muchísimo de su participación. Estamos en vivo en este momento, pero también eh, ustedes pueden consumir este contenido en cualquier otro momento y, y es, mejor dicho, va a ser muy, muy fructífero. Pero recuerden que pueden conectarse a través del chat en el Facebook, a través del cual estamos transmitiendo, a través del YouTube del SENA, a través del Facebook de la Escuela Nacional de Cine. Así que hagamos de esto una charla, no solamente entre Juano y yo, sino entre ustedes y nosotros. Eh, Juano. Cuando estábamos hablando al principio eh, de, digamos como de conocernos y reconocernos antes de, este, de, de esta charla, hablamos de eso, de, bueno, dirección de arte, eh, diseño de producción. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los digamos, las características que hacen diferen, diferencial estos dos roles, que tú lo tienes muy, muy claro, pero que hay otras personas dentro de la misma industria que dicen incluso que puede ser lo mismo o que dependiendo del proyecto uno puede desempeñar los dos roles. Hablemos de eso un poquito. Okay. Sí, pues bueno, digamos que eh, conceptualmente sí se pueden definir como muy claramente, o sea, hay algunos, eh, algunos colegas que dicen que la línea es muy delgada y que puede ser lo mismo o es lo mismo considero que pues sí va a depender del proyecto yo he hecho proyectos en donde he asumido tanto la parte creativa del diseño y la conceptualización junto con eh, la ejecución no entonces digamos que sí han habido proyectos en donde eh, he asumido los dos roles de los cuales depende de la naturaleza del proyecto como tú lo dices y sí eh, pues comienzan a existir entre más grande el proyecto más diferencias no entonces tanto las diferencias van a ser eh, por el inicio de, 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 del tiempo que tú estás invirtiéndole al proyecto, que por lo general en una película en donde existe el diseñador de producción es muchas veces la, la primera figura que aparece dentro de un proyecto. Uh -huh. Muchas veces eh, eh, han, habido, han, han existido proyectos en donde primero está el diseñador de producción y todavía no se sabe quién va a dirigir. ¿no? Entonces, wow. Eh, puede suceder hasta tal punto de eh, la conceptualización del diseño, la, 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 la elaboración, digamos, como de, de todo el concepto para definir eh, en dónde y cómo se quiere rodar, ¿cierto? Para tener, digamos, como un panorama mucho más amplio para el, el director entrante o para empezar a trabajar eh, en, en esta parte visual. Antes de que el director eh, llegue, digamos, como a un país, en el caso de, de, de los diseños de producción, por lo general, es cuando existen mmm, ya todos estos incentivos y estos proyectos mucho más grandes, ¿cierto? Aunque, pues, obviamente, en Colombia eh, también ya se están trabajando con esta figura, ¿sí? Sí, Entonces, es, una, es una figura que no existía, digamos, acá en este modelo. ¿Desde cuándo en Colombia estamos hablando de diseñador de producción? Pues mira, yo creo que no hace más de, de 10 años que, que, que estamos hablando del diseño de producción, por lo menos en, en proyectos que he hecho, que han sido bastante grandes, colombianos, digamos, como en Del Amor y otros demonios, la figura se está empezando a integrar, ¿no? mm. En la en otra película que dice que se llamó La Milagrosa, mm -hmm. que también fueron películas entre México y Colombia también esa figura hasta ahora se estaba integrando. ¿sí? Estamos hablando de unos 2, 10, 12 años. ¿no? Entonces, eh, depende muchas veces de la natural, naturaleza del proyecto, porque en algunos casos dicen, ok, vas a trabajar como diseñador de producción. Y mi siguiente pregunta ha sido como, y bueno, ¿y qué, eh, eh, ¿qué posibilidades tenemos de tener un director de arte? Y dicen, no, la idea es que tú asumas los dos cargos. Entonces, digamos que también ahí eh, la, la cuestión eh, eh, se convierte más como en, en, en la persona que conceptualiza, pero que también ejecuta, ¿no? Entonces, sí, digamos que es una figura que en Colombia, eh, poco a poco, depende de los proyectos y de la formación de todo un, de todo un gremio, pues comienzan a tener estas, eh, estas diferencias, ¿cierto? Diseñador de producción. Normalmente es la persona que conceptualiza cabeza del equipo del departamento de arte, la cabeza creativa del departamento de arte, que por lo general eh, lo, que, lo que se busca con esta figura es mantener una coherencia visual de todo el proyecto, ¿cierto? De acuerdo, digamos, como a una base inicial que es el guión y todo el trabajo que hacemos con el director, ¿cierto? Sí. Director de arte es aquella persona que... Bajo todo este concepto visual y toda esta investigación, porque definitivamente el diseñador uh -huh. de producción, como lo hablábamos, es un investigador, primero tiene una etapa de búsqueda, de documentación, de investigación de lo que se está planteando y lo que se quiere plantear antes de hacer, para mí, el primer dibujo. ¿sí? Claro. La que... investigación, el concepto, la in las ideas. Exacto. Esta es Oye, etapa inicial. te voy a interrumpir ahí porque... Tenemos un material buenísimo y Aldana Gil, que me imagino que son sus apellidos o su nombre y su apellido, dice: Si quiero ser director de arte, ¿por dónde empezar o qué tener en cuenta para tener mis referencias de diseño? Mira, has hecho la pregunta indicada porque el material que vamos a empezar a mostrar creo que nos va a revelar y vas a responder esa pregunta. Entonces, ¿te parece, Juan? O si vamos mostrando el material claro, listo, claro que... eh, yo voy a compartirlo, démen un segundito allá en, en producción, ya que lo tenga, pero vamos a hablar de precisamente la respuesta a esta pregunta y vamos a hacer referencia a tu primera película, tu primer largometraje que es Satanás y ahí precisamente cuando Aldana Gil nos dice cuáles son mis referencias, tú vas a mostrar y vas a explicar esas referencias. Entonces, si me permites, voy a ir acá a la pestaña y eh, ya en producción pueden compartir. ¿Me confirman, por favor? Exacto. Ahí ya estamos. Bien. Mira, ¿quiénes son? ¿qué son estos nombres? ¿Qué son estos nombres, Juan? A ver, pues mira, mi formación inicial en, en, en este mundo de, de para llegar al cine siempre fue las artes. Yo soy artista plástico con formación pues en, en todo lo que tiene que ser con los medios audiovisuales y siempre mi primer referente va a ser la pintura y, la, y todo lo que tiene que ver con, la, con, con las artes plásticas, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿cómo abordamos este proyecto? Pues digamos, como que inicialmente, después de que uno lee el guión, ¿cierto? Comienza a buscar, a hacer esa documentación, y en esa documentación, pues comenzamos a ver que hay ciertos elementos que, que pueden entrar de una manera eh, fluida con, con la imagen de la película. Y de ahí, pues, todo lo que es la historia del arte y todos los referentes que, que conozco, soy un apasionado por la historia del arte. Y por estar siempre en esa búsqueda de la imagen que quiero para la película. Entonces, aquí precisamente Gregory Crutzen es un fotógrafo eh, americano de Nueva York, en donde comienza a, a, a entablar una comunicación de cómo quiero ver un poco esta película a nivel de luz, a nivel de composición. Y precisamente es, la, es como. Cómo decirlo, son como las herramientas visuales que yo tengo para también comunicarme con el director y con el director de fotografía, que como, como bien sabemos, director, director de fotografía y diseñador de producción es esa tríada creativa. Claro. Piensa complementar todo lo que es esa búsqueda eh, visual. Y el, el universo, ¿no? Donde van a donde van a habitar los personajes de la historia. Exacto. Entonces. Muchas de estas imágenes se comienzan a convertir en esos elementos de, de, de búsqueda y de comunicación, como los fondos, las formas, los elementos mínimos dentro de una composición, específicamente con, con estas imágenes de Crutzen, nos comienzan a mostrar tiempo, nos comienzan a mostrar, mm. eh, digamos que hay un, uno, una serie de elementos de esa proximia que eh, crean este universo de, de nuestro personaje. ¿Cuál me decías, es el... tú, tú, sí. sí, discúlpame, tú me decías una cosa in, súper interesante en nuestras conversaciones previas, estabas diciendo el tiempo, o sea que un es, digamos, un es, una escena no es solamente lo que está en el plano, tú estás hablando de las proximidades, de las distancias, por ejemplo en esta imagen vemos vasos, vemos vemos cosas que hay más allá, que todas esas cosas no solamente son para, entre comillas, decorar, ambientar, sino que tienen una función narrativa. Claro, pues precisamente yo no trabajo solamente para el cuadro del primer término, sino uh -huh. precisamente es cómo podemos crear a través de los objetos, de los elementos que sean mínimos, toda una historia de este personaje, ¿no? ¿Cómo es el antes de, de, de llegar a esta situación, ¿no? Entonces muchas veces, como, como te lo comentaba, a mí me gusta que los decorados o los espacios de los sets estén también eh, comunicándose y mostrándonos mucho de esta piel del personaje. Te ¿sí? lo comentaba que en, algún, en, en algunas veces los actores siempre trabajan en sus ensayos, ya sea en un teatro o en un espacio neutro, y cuando encuentran ya nuestro lugar se convierte como en esa piel, mm. en donde comienzan a, a completar ese círculo de la investigación que han tenido con su personaje. ¿no? Y eso es lo que buscamos nosotros. Tratar de darle herramientas al actor. Porque y también tienes otras para, referencias. Claro, nosotros trabajamos para la, para la escena, la dramaturgia, la puesta en escena. No pues, solamente decorar un espacio, ¿cierto? Sino darle herramientas al, al, al actor. ¿Qué pasa en el equipo? Discúlpame, Juano, tenemos ¿Sí? un delay, entonces de pronto pareciera que te esté interrumpiendo. Discúlpame, okay. eh, Juano. Tienes entonces varios, o sea, te vales de fotógrafos, te vales de, de pintores sí. y de varios, sobre todo, para construir una nueva, digamos, un nuevo universo propio de la historia. Exacto, siempre a través de la pintura, digamos que he tenido la fortuna de que muchos de los fotógrafos con los que he trabajado eh, también son a, aquellas personas que son artistas y son eh, sensibles al, al, al trabajo pictórico y. Y asimismo, buscamos entablar una comunicación para que ese tipo de luz, que es una luz completamente diferente a la que existe en la fotografía o en la pintura, pueda llegar a tener como su, su lugar dentro de la historia. ¿no? Entonces, hacemos una búsqueda exhaustiva de, de esto. Entonces, digamos que la documentación es muy importante. Todas estas imágenes que han estado pasando, eh, tanto de Gregory Crutzen como Jeff Walls, como el señor Jan Sodek, Siempre, eh, digamos, como que podemos ver que se entablan dentro de, una, dentro de un cuadro final. Si podemos ver la última imagen de Jan Sadek, vemos una referencia clásica, eh, clara, de que si sí buscamos que, que, que todo el trabajo de la pintura o la fotografía busque un lugar, ya sea por la luz, o ya sea por la textura, o ya sea por la composición. Que, que, que pueda eh, tener como digamos cabida dentro de, nuestro, de nuestra película ¿no? amo el, el trabajar con el arte con la pintura y la fotografía porque encuentro digamos como esas esos hilos conductores que me ayudan a crear a crear una, un propio espacio ¿no? en este caso con, con francis bacon que es la escena final de la película de, de satanás no tenemos un gran cuadro de cuatro por tres metros es gigante. Y precisamente ahí también con esta búsqueda tanto de la textura como del color, pues llegamos a, a hacer esta obra abstracta, que a diferencia de la pintura y de, en, de las artes plásticas, que es una cosa más de un artista en su estudio, esto es un trabajo que, que, que se complementa con muchas disciplinas, con mucho equipo de nuestro, de, de, bueno, de nuestro crew. ¿no? Este cuadro lo hicimos como entre cuatro, hasta el director intervino sí. en la finalización del cuadro, entonces digamos que eso es lo que genera un poco eh, la diferencia tanto con la pintura o con eh, el, el, el diseño de interiores, ¿no? porque dice uno bueno, mm. sí, pero en, en las artes es como el diseñador de interiores o del pintor, no, porque aquí trabajamos es para el cuadro, trabajamos para la dramaturgia totalmente, oye y me imagino que te han pasado anécdotas en las que, o me imagino que precisamente al estar desde el diseño de producción, evitas cosas como que hagas unos decorados grandísimos y en, en, en montaje terminaron siendo cosas muy, medio reducidas a primeros planos. Eh, ¿Cómo funciona eso? Pues bueno, mira, eh, hay una. Eh, a una directora de arte argentina, eh, en algún momento le preguntaron que para ella, que era la dirección de arte, esto es una anécdota bastante triste. Me preguntaron que para ella qué era eh, la dirección de arte. Ella decía todo lo que está fuera de foco. ¿No? <risa> <risa> eh, digamos que esto es un trabajo que va mucho más allá. Eh, cuando, cuando sucede este tipo de cosas, pues bueno, va a depender mucho del montaje, de, de todo lo que termina siendo el ritmo de la película. Pero por lo general, desde que haya un trabajo previo, un trabajo de una muy buena pre preproducción en donde también trabajas con, para el director, para la historia, para eh, la fotografía, para el vestuario, ¿no? Creo que estos elementos se complementan de una manera tal que, eh, pues, también debemos entender a qué, a qué estamos, en, en, eh, qué es lo que queremos transmitir, ¿no? Entonces, por eso mismo... Y es muy importante decirlo cuando, cuando hablan. Y, y bueno, ¿y cómo trabajamos la fotografía? ¿Cómo trabajamos el arte? Cómo, que hay que entender de esto? ¿Cómo debemos presentar una propuesta? no Cada uno, obviamente, va haciendo una búsqueda personal, porque esto es como el trabajo de un artista que va buscando sus, sus métodos, sus formas de, de trabajar y posiblemente de no repetirse. Y es que. A través tanto de la investigación es un, una, una forma pues, maravillosa de, de llegar a, a, a trabajar la historia, pero a su vez de entender elementos tan, tan de, de otras disciplinas como es la óptica. ¿no? Entonces tú sabes que vamos a trabajar con lentes 135, con un lente 585, 58, claro. en donde tú también ya sabes previamente, de acuerdo a una planimetría, sí. también esto... Para dónde va, ¿cierto? Entonces, digamos, como que en mi caso, pues, eh, ya más que en el montaje se quieran hacer otras cosas y, y mucho de nuestro trabajo sí eh, quede por fuera, pero pues, digamos que nosotros estamos siempre en la labor de, de trabajar para el, para el guión. Buenísimo. Voy a permitirme acá. Eh... Comentar un poquito eh, lo, lo que nos está llegando por chat. Aquí dice Lina Castillo, cómo se articulan otras áreas con la dirección de arte, por ejemplo, script, maquillaje, vestuario, siempre parte de la producción, la idea máster, me imagino que dice aquí, o es algo que puede ser iniciativa de la dirección de arte. Eh, Pau dice que puede poner en peligro una puesta en escena en materia de dirección de arte. Y Gustavo Gómez puede decir, dice, puedo pasar del set designer a escalar a dirección de arte, ¿cuál es la formación? Yo siento, gente, Lina, Pau y Gustavo, que a medida que, que vayamos avanzando, vamos a tener eh, las herramientas para responder esto. Entonces yo creo que sigamos porque creo que la, tengamos como en la cabeza y ahí las vamos, las vamos haciendo. Entonces... Eh, Miremos acá entonces qué pasó con El Amor y otros demonios. No sé si lo tienen ahí en producción para compartirlo, la diapositiva. Perfecto. ¿Qué pasó Bien, entonces? Eh, acaso otro tema, ¿no? Y aquí, aquí fuiste eh, también director de arte o diseñador de producción ya. Hice diseño de producción y dirección de arte. Buenísimo. Estas son como de las películas en donde eh, el término diseño de producción estaba... Como un poco en, eh, en, en mezclado en, en proceso, ¿me entiendes? Sigue pasando, mm. o sea, sigue pasando. También va a depender mucho del presupuesto, también va a depender de la cantidad de, de sets que tengamos. Obviamente, una película como El amor de otros demonios y otra que hice de época que se llamó El corazón del océano, ya pues siglo 16, las dos de época, eh, que aunque inician, como podemos ver, todo esto es un proceso de investigación igual hacia la pintura. Inicialmente con una, con, con una pintura clásica para entender la composición, entender un poco el siglo XVIII y, y, y cómo, digamos, eh, existían eh, este tipo de, de configuraciones completamente diferentes a las, a las contemporáneas, y otro elemento que aparece ahí, que es como la referencia a Ana Mercedes Hoyos, mm. con el color y todo lo que es el trópico, porque pues del amor y otros demonios sucedía en Cartagena. Entonces, digamos que esa mezcla de esos dos fue como parte de mi investigación. Estos son Buenísimo. como los primeros concept bocetos, trabajados para la historia, eh, en donde hay que aclarar que, por lo general, cuando se hacen estos conceptos, estos sketch, eh, buscan realmente eh, eh, proyectarse a, a nivel de, del, del montaje real, eh, como un elemento claro y clave para, para poder, pues, digamos, como como podemos verlo acá, como para poder llegar a una realidad, ¿cierto? No hacemos como bocetos por hacer bocetos, o que se vea muy bonito en, en, en la imagen, pues, digamos, del dibujo, sino que realmente se piense en el cuadro y se piense en la composición, ¿no? Eso es, digamos, como, como lo, lo, la diferencia de aquella persona que puede dibujar muy bien, y muchas veces me lo han dicho como, Sí, yo, yo quisiera ser director de arte, pero no sé dibujar, ¿no? Y realmente no solamente el saber dibujar, sino el saber comunicar, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de cualquier herramienta que tengas puedas llegarle a, 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 a que tu concepto lo entienda el director y lo entienda el fotógrafo y pues digamos como que, eh, ¿cierto? Buscar como esa, esa herramienta de comunicación. En, dentro, dentro, dentro de tu crew, ¿quién hizo esos concepts? ¿Cómo, digamos, cómo, cómo estaba armado tu crew digamos, para esta película que ya es un tema más grande? Sí, pues digamos que, como digo, mi, mi formación es en las artes plásticas y pues obviamente muchos de estos dibujos eh, los trabajamos. Ten, yo en este momento tenía parte de mi, de mi, de mi equipo artistas plásticos, que todos estábamos mm. como en esa exploración. Y esta base inicial, pues fue un trabajo que se hizo en conjunto con dos personas más. Hicimos como entre los tres, como los concept eh, iniciales. Y eh, digamos como que ahí hay un poco de esa interacción de algo que yo quería como diseñador de producción y que siempre me ha fascinado y es el collage. Entonces yo trabajé con fotografías que tenía reales, con... Eh, intervención de dibujo y así sucesivamente entonces digamos como que esto es parte de, 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 esa, de, de ese equipo que además en su momento era pequeño no o sea mi equipo era eh, diseñador director de arte con dos asistentes wow. que uno de esos asistentes también hacía decoración y el otro era como el prop master no entonces éramos hmm. realmente tres haciendo seis cosas <laughs> tremendo oye wow. esta foto explícanos un poquito esta wow. foto porque aquí es, entonces es ya po poner en realidad una cantidad de cosas que la gente de pronto no se da cuenta. Claro, pues nuestro trabajo realmente como, como artistas visuales y como eh, personas que estamos pensando, digamos, en, en, en la configuración de un espacio cinematográfico, pues siempre buscamos y seleccionamos como diseñadores los espacios. Decimos, aquí podemos hacer un lugar determinado. En específico, en este era como... Yo aquí detrás de, de, del, del Museo de la Inquisición de Cartagena, imagino que puedo tener las barracas de los esclavos y, al, y, y, a, y ahí mismo poder tener otras locaciones que necesitaba. Y de ahí, pues por eso, por eso eh, si pueden ver desde el anterior, ahí todo el lugar está lleno de piedra eh, y pues bueno, iban a estar los esclavos, que no, pues obviamente son actores. Eh, descalzos en este lugar, y pues bueno, lo, lo primero fue: vamos a quitar toda la piedra y vamos a colocar arena, ¿sí? Y vamos a intervenir este espacio para que se sienta como un lugar eh, muy, eh, muy africano también. Entonces, pues era el lugar donde eh, esta, la protagonista, eh, Sierva María, eh, compartía con los esclavos. Entonces, era un lugar muy, tenía que ser muy mágico también. Totalmente vemos un poquito de toda la propuesta ya de, de todos los extras y de todas las personas que van ocupando los espacios. Aquí yo te hacía una pregunta cuando revisamos este material, aquí pues el director de foto, ¿no? Que, que es con quien haces un diálogo, ya, ya hablabas de esa triada que, que, es, que es clave. Dice, sí, director es de fotografía, siempre... director, director de foto y diseñador de producción. Sí, aquí digamos que era muy interesante porque pues cuando trabajas época, hay una serie de cosas que en otro en otro tiempo eh, en, o en otra época determinada de la modernidad pues se te facilita no aquí pues digamos que inicialmente todo el concepto de la luz es a partir digamos como de la vela o de la luz práctica que es como el, el candelabro la vela la antorcha no entonces se convierte también como en nuestra base fundamental para poder para poder pintar con la luz no entonces aquí en la búsqueda de, de cuál es la luz que, que nos funciona para cámara, para poder justificar la luz que vamos a tener y que, y que, y que hace parte, digamos, como de, de la escena, eh, es, es una cosa que termina siendo un reto. Hasta el momento de en, en props, en los elementos, en los objetos, ¿cómo vas a prender una vela si el fósforo no existía? ¿no? Entonces, mm. vamos a crear un candil, pero ¿cómo hacemos para que esto sea... Una, una, un arte un artefacto muy de la época eh, y que se sienta como tal entonces son hasta retos en los en los objetos en los elementos que terminan siendo muy interesantes de explorar ¿no? total mira que aquí tú estabas hablando digamos como dentro de tu recorrido histórico de director de arte diseñador de producción aquí los combinan por aquí nos hacía una pregunta de edwin rodríguez y dice dónde se puede estudiar diseño de producción? Referencias o libros. Yo creo que tu estudio como diseñador de producción ha sido, además de tus estudios, pero full en la práctica. Digamos, yo te decía como una, una, una venia que te hacía era que tú vas tú has al mismo tiempo, sos como de alguna manera un testimonio junto con otras personas como Angélica Perea, ¿verdad? Digamos que han, han transitado eh, por eso, pero digamos, nos hacen falta espacios de formación, particularmente en diseño de producción acá en Colombia. Sí, pues mira, eh, digamos que la formación inicial puede tener muchas disciplinas, tanto de la arquitectura uh -huh. como de las artes plásticas. Diseñadores ganadores del Oscar vienen de la historia del arte, son, han sido uh -huh. historiadores, comunicadores sociales, diseñadores gráficos. Pero pues en general, al ser un arte, creo que hacer una de las artes de las humanidades en donde nuestro trabajo no se convierte en un método, sino en una búsqueda a través de los elementos que tenemos como creadores y como creativos. ¿no? Entonces, digamos que no hay un método como decir, porque estudias arte significa que eres un gran pintor, o, porque, es, o que, porque estudiaste diseño de producción, vas a ser un diseñador de producción y ya. Creo que es un proceso de formación muy amplio en donde hay cabida. Para que aquella persona que pueda y quiera entrar en el, en el mundo del arte, en el mundo del cine, se encuentre con, con esas herramientas. no Es como, como que es una búsqueda personal, siempre lo será. Mm. Y Cada proyecto es muy diferente, además. No puedes aplicar una fórmula. Es muy diferente, no es un, no es un trabajo eh, en donde exista una forma específica de resolverlo. Digamos, yo hice. Del Amor y otros demonios, siglo XVIII, eh, El Corazón del Océano, siglo XVI, y la forma, primero que todo, era, yo no me voy a repetir como, como artista, mm. sino voy a hacer una búsqueda diferente a nivel cromático, a nivel de composición, y cómo comienzo a interactuar con el resto de mi equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo interactuó no solamente con el director de fotografía, sino cómo interactuó con el di diseñador de vestuario para que entablemos una comunicación mucho más amplia y mucho más interesante. ¿no? Total. Oye, eh, aquí hay otra intervención grande de, de, de un espacio que ahorita creo que mencionabas una de las películas para ver cómo, cómo es ese cambio. Aquí hay otra intervención, si quieres, háblanos un poquito de eso. Sí, pues bueno, lo, lo de siempre, nosotros cada vez nos encontramos con unos retos mayores, ¿no? O sea, aquí, eh, posgrado en color. <laughs> grado en color, en donde no solamente eh, nos estábamos enfrentando a hacer una propuesta cromática, sino también un soporte que era eh, eh, patrimonio ¿no? de la mm. humanidad, o sea, la, la, el Museo de la Inquisición de Cartagena, en donde tú no puedes intervenir y violentar un espacio y ya, sino que pues aquí también, hey, aquí se trabaja con una técnica parecida al temple, para poder hacer una intervención de esta pared, no es con vinilo de látex y ya. Entonces, claro, las paredes son vivas, las, la, las texturas y todo de igual forma. Y pues llegar a estas dimensiones es un reto que también se suma a todo en lo que es una propuesta visual. Entonces, aquí lo podemos ver en la intervención de, de estos espacios, ¿no? Bueno, Siempre será y... buscar entender el espacio nuestro trabajo como artistas es entender el espacio y poder tener una traducción entre el guión a la realidad a la realidad de la historia que se compagine entonces acá es una cosa muchísimo más, digamos como más interesante porque yo siempre digo los espacios nos hablan, los espacios nos comunican cosas que al estar dentro de dentro de un concepto de una investigación creo que comienza a buscar su lugar Y seguimos en El Amor y otros demonios, ¿verdad? Todo el tema de la investigación de los carruajes. Los carruajes, pues digamos como que todo esto son búsquedas que, que cuando llegas a, a Cartagena, pues bueno, no, no, te lo, no te las encuentras, así como decir, ah, sí, está el carruaje y ya. Entonces sí, sí, ahí. Pues, digamos que además estos, estos carruajes no son solamente para verlo por fuera, sino que terminan siendo otro pequeño set en donde tú tienes que poner cámara arriba, poner cámara en lateral, poner cámara al frente. Entonces, esto se comienza a desestructurar y tiene que tener, digamos, como las condiciones para poderse rodar y para poder poner cámara. Entonces, hay otros elementos que se suman a, a la parte visual, que es lo técnico. ¿no? Totalmente. Nos estaban empezando a preguntar por el chat por este tipo de, digamos, como de recursos. Las, todo el tema de los planos, las maquetas, que creo que en una película que tenemos más adelante para mostrar, vamos a poder hablarlo muy, muy bien. Yo no sé si nos adelantamos, eh, Juano, pensando en el tiempo que tenemos, sí. eh, a la siguiente película, Dale. que creo que es súper, súper interesante, eh, porque precisamente lo que hablas es, ah, listo, por, por el hecho de que esa época no me voy a repetir sino que voy a retarme como, como diseñador de producción y, y director de arte, cuéntame, bueno, cuéntanos un poquito la historia con esta película, de dónde es esta es una película, tienen? es una serie española de seis capítulos que realmente eran seis películas porque cada una dura como una hora una hora diez en donde la rodamos en cinco meses con una preproducción de tres fue un proyecto grande y ambicioso eh, Así lo decía el director, no estamos haciendo televisión, estamos haciendo una televisión de calidad, ¿no? Pues que es como todos los inicios de Netflix, todos mm -hmm. los inicios de Amazon, y es hacer de HBO, que es como el precedente de todos, y es como en este mismo espacio, que este mismo espacio fue en el, en el que hice eh, Del Amor y otros demonios, toda la plaza central de, de la película, eh, aquí mismo... Eh, haciendo un, un, un trabajo completamente diferente a nivel cromático, a nivel de composición, de textura, se, se tenía que convertir en, un, en, en una plaza de, de española del siglo XVI. ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿qué pasa? No? Ya, ya dice uno, ok, siglo XVI, en España no tenemos ni las mismas frutas ni los, que en el trópico, no tenemos ni, ni los mismos vegetales, ¿no? Entonces también hay una búsqueda de, de todo esto, ¿cierto? Para pues, no caer en cosas básicas por falta de una investigación y una información, ¿sí? Aquí en este caso específico sí tuve un historiador como un, una persona que entendía mucho eh, acerca del siglo XVI y pues digamos como que también. Nos, nos guiamos mucho y trabajé mucho de la mano con este con esta persona. Oye, y, y también decías una cosa: aprovecho nuestras conversaciones previas para hablar del reto, tú como cabeza de equipo en una producción completamente extranjera. Y es como la, tu credibilidad, porque va a decir, bueno, bueno, somos españoles, nosotros conocemos más esto, y tú cómo nos vas a decir esto y esto y esto. Ahí es donde el trabajo del diseñador de producción es nada. Nos vamos con investigación, con creatividad. Me imagino que también estamos eh, como crew colombiano ofreciendo cosas nuevas, ¿no? A las producciones internacionales. De acuerdo. O sea, realmente eh, no por ser colombiano significa que yo eh, solo solo puedo trabajar y entender eh, el, el entorno o el país en el que vivo, ¿cierto? Creo que somos artistas, somos creadores en donde visualmente pues trabajamos para, para un público universal, ¿no? Entonces eh, ahí es donde nuestro trabajo y nuestra formación cada vez es más especializada, es mucho más exigente, porque no solamente estamos trabajando para nuestro público colombiano sino que ya estamos transgrediendo fronteras, ¿no? Entonces, todo esto eh, se suma a que cuando vienen proyectos de fuera y hacemos parte de un crew ya sea como director de arte o como diseñador de producción pues tenemos esa, esa capacidad para poder transmitir esto no en un, un proyecto que hice que también fue de ley se llamó eh, Belleville Cop una película francesa en la guajira hicimos África no entonces todo mm. lo que era como un, una cosa así súper yihadista, y y un mundo completamente ajeno al nuestro, pero logramos eh, hacerlo en Colombia, ¿cierto? Eh, igual que con esta película, En el corazón del océano, que era una aventura de 40, de 40 doncellas que llegaban a América de España, y pues bueno, todo esto hicimos África, hicimos eh, Paraguay, hicimos Brasil, en, en el siglo XVI, claro está, y... Algunas otras cosas que se suman, que es el trabajo en estudio, como en este caso, de, de, de ver este interior del barco en donde ellas viajaban y naufragaban y todo lo demás. Me imagino que el crew ya creció. ya sí. ¿Cómo estaba conformado aquí tu crew? Sí, o sea, mi, mi equipo ya era muy sólido a nivel de escenografía, sobre todo el equipo de escenografía que ha ido creciendo cada vez más. O sea, proyectos como. El Callejón, que era una película española, y está ya el, el crudo de escenografía a nivel de construcción, pasaba a ser de 40, 50 personas ¿no? en solo escenografía. ¿no? Eh, ya, pues, el departamento de decoración también crecía: ya era decorador, eh, el set dresser, eh, lo que se llama como una cabeza de, de jefe de montaje en ese momento, ahora se llama Litman asistentes de montaje, que antes se llamaban asistentes de montaje, ahora son eh, los swings, ¿no? Entonces, el equipo ya empezaba a ser un poco más grande, sobre todo porque estábamos en varios lugares. Teníamos Santa Marta, Mar, Selvas, eh, Construcciones, después Cartagena, Interiores y Exteriores, Bogotá, en Estudio, Barcos y Construcciones eh, Medianas, y Villa de Leiva. Entonces, digamos que sí el equipo tenía que ir en avanzadas y ser un poco más un poco más grande que, que los anteriores proyectos Me toca también conocer no sé hasta qué punto o en o ya en los sets eh, el tema del comportamiento de las telas y las pinturas de acuerdo como a los climas las humedades eso hace parte también de la investigación porque puedes haber planeado una cantidad de cosas y ya en set se te comportan de otra manera no la luz empieza a cambiar de acuerdo los tratamientos aquí también entran unos equipos puntuales que es como lo que son los los pintores escénicos y el trabajo de tratar las telas de tratar los materiales de una manera diferente ya eh, digamos que los los tonos blancos puros pues obviamente ni funciona para el cine y menos para una, una historia de época entonces todo tiene un tratamiento materiales naturales, reales, que tengan fuerza y no telas sintéticas, ¿no? Entonces todo eso comienza a descartarse y dejar realmente lo esencial, ¿no? Impresionante, impresionante. Voy a adelantarme aquí para que veamos un poquito de... Eh... Ah, pues veamos un poquito y si quieres vas comentando sobre, sobre el video que estamos aquí poniendo, okay. un poquito sí. cómo fue tu experiencia y tu aprendizaje ya para este momento. ¿Tú qué sientes? Españoles. ¿sí? sí, para este momento, ¿qué sientes tú que, digamos, ya has aprendido del oficio? Pues mira, creo que el, todas las, las dimensiones son otras y, y el trabajo con un equipo mucho más grande de, 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 y ser completamente eh, versátil con el equipo que tengo, eh, pues digamos que es, 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 es una cosa muy importante. Creo que de ser directores de arte a ser diseñadores de producción nos convertimos también como en gerentes, gerentes de la imagen, mm. no solamente a nivel creativo, sino que también a nivel de presupuesto. Somos los que manejamos el presupuesto de nuestro departamento, que es grande. Mm. ¿no? Entonces, digamos que el trabajo con el coordinador de arte y con el decorador y con el, y con el escenógrafo, para saber que todo lo que planteamos en números, todo lo que planteamos en, 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 en el presupuesto, puede ser... Claro, para ejecutarse y que no nos vamos a pasar de esos números, ¿no? Entonces digamos que sí comienzan a entrar una serie de responsabilidades mucho más eh, gerenciales. Más gerenciales. Sí. Bueno, y entonces llegamos a esta donde aquí creo que empiezas a utilizar de nuevo también mucho. No sé si estas fotografías, ah, no, estas fotografías tú las, las sí, empiezas a conseguir desde diferentes lados. ¿Cómo funciona acá? aquí todo es un proceso de, de, de búsqueda, ya es como hey, mi, ma, mi mano derecha Google Earth ah. a investigar, hey, voy a hacer algo como que me gusta que el callejón tenga algo en Nueva York, pero pues obviamente tiene que ser como un espacio de la ficción, entonces como voy a construir en estudio como todos estos accidentes las texturas, las formas se convierten en algo muy importante para poder construir un decorado que no se convierta en, 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 en algo montado y artificial y que se sienta la escenografía. ¿no? Entonces, las opciones gráficas, eh, lo mismo, pues digamos que esto se desarrollaba en Benidorm, en España, eh, todo lo que eran los exteriores. Entonces, también entender un poco ese contexto para poder hacer un link o un match con el, el decorado en interior, que en el decorado que realmente era un callejón en exterior que tenía esta. Esta película. Una película de vampiros ya es otro género, ya podía darme ciertas libertades a nivel de luces, prácticas, de trabajo de textura y demás. ¿no? Hablemos un poquito de, estos, de esto, de esto que ya me imagino que cuando empezaste por ahí en Satanás no estaba la cosa, o inclusive cuando estás haciendo tus primeros eh, cortometrajes y todo este tipo de cosas, de y acuerdo. entonces entra la tecnología para empezar a diseñar los espacios. ¿Cómo entra si eso dentro del de, diseño eh, de producción? Mira, Inicialmente en Satanás y otros proyectos anteriores a Satanás, cuando construía en estudio, yo hacía maquetas, pequeñas wow. maquetas, ¿sí? Para mostrar un poco cómo sería el desenvolverme ahí, ¿cierto? Eh, ya, y algunos primeros inicios de, 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 de renders, que lo hacía con un escenógrafo. Ya a este punto, pues ya existe una figura que es el set designer, que precisamente nuestro amigo. Gustavo Gómez, gran amigo mío, que está ahí haciendo esa pregunta, uno bueno. de bueno, los mejores set designers de Colombia, eh, ha hecho, digamos, como proyectos como este, en donde, en donde el crear el, el espacio eh, que tenga, digamos, pensar este espacio en, en estas dimensiones, porque era bastante grande, pues tenía que tener esa rigurosidad que lo que estoy planteando es lo que voy a hacer dentro de un presupuesto y dentro de unas dimensiones, ¿no? Entonces, eh, y dentro de una realidad también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a pasar del dibujo a la realidad y que se sienta esa fuerza de todo lo que estoy vendiendo como, como conceptualmente, ¿no? Y pues de la, ya verán eh, más adelante, en donde la realidad, eh, del, del set a la realidad eh, se siente. Aquí pues solamente son, mira toda la cantidad de... de de, de concept, de, 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 de diseños y acompañados de otra parte que ya todos los planos arquitectónicos, sí, que ya digamos que lo hace un dibujante arquitectónico, no necesariamente el, el set designer, aunque pues obviamente también lo puede hacer, pero aquí específicamente tenía un arquitecto dibujante para ser muy rigurosos con cada una de las dimensiones que necesitaba. Para el set. ¿no? Entonces, son, realmente hay unos cuantos acá, pero eran más de 70 planos que tenía de esto. Aquí entra algo que es romanticismo. romanticismo Total. Que es como trabajaba antes, que era a través del collage y de, 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 de recortar, buscar y pegar mis, eh, mis referencias y mis y, y todo lo que quería tener dentro, del, dentro de la. Dentro de la película. Entonces ahí ves referencias de arcos con eh, los dibujos del sketch y, pues, digamos, como que es esa mezcla de esos dos elementos, referencias y referencias. Ahora, ¿cómo los hago? Ahora es más digital, lo trabajo más, mis, mis propuestas de arte las hago más un montaje digital en donde muchas veces, digamos, de este último proyecto, el, la, la propuesta de arte de, de Brotherhood terminaron siendo más o menos. 250 diapositivas o imágenes eh, para la película. Solo por chismosear. Este lo tienes ahí atrás en tu biblioteca, como para ver si es que existe. Eh, este sí, sí. Está por acá. Wow, como para que veamos eso. Me parece súper, súper bonito. Mi libro. Pues, uno espectacular. De, donde tengo como. Ahí. La para, memoria eh, física. Sí, y, y que yo normalmente subrayaba y eh, a, algunas veces le pedía hasta, el, hasta eh, Acá dice, digamos, aprobado. Le pedía ah, al bien. mismo eh, director: Hey, fírmame acá, que eh, vamos a meterle este tipo de <laughs> eh, ¿Estás de acuerdo? Sí, el director está de acuerdo. Entonces, para que realmente al hacer un proyecto tan. Vea, eh, aquí con cosas gráficas. Como era un proyecto tan grande, no quería que a futuro me dijera el, el director, hey no, mira, es que ya me arrepentí, ya no quiero que esa aparecida de ladrillo, ¿no? Entonces, como, uh -huh. más, más como eso. Entonces, son puros, puras hojas en donde yo tengo todo mi, mi trabajo, texturas, acá hay texturas de, de, de todo lo que quería de la película. Bueno. Mira que llegamos ya a la diapositiva que estabas mencionando, que era toda esta planeación y estos set designers o set designs con, con sí. la realidad, ¿no? Como ya se ve, cómo Exacto. se logró. Entonces, como pueden ver, traté, digamos, aquí de, de, de colocar el mismo encuadre que tenía en, las, en, las, en, los, en los sets, en, en los sketches, Y pues bueno, digamos que podemos ver que todo tiene. Un trabajo súper pensado desde el dibujo, desde las primeras investigaciones. Y es un trabajo, imagino que el fotógrafo aprovecha todas estas dimensiones, medidas, planos, alturas que tú le, ha, le provees dentro del diseño de producción para poder pensar la luz. De acuerdo, y trabajamos mucho a partir de ahí, y lo mismo con el director, porque el saber que el director se puede mover y, 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 y con la cámara, porque eso casi que es un jueguito de video con el SketchUp entonces pues posiblemente llega y dice, hey, mira, me gusta este plano a través de las de, de las lavadoras, entonces, oh, miércoles no había pensado en tener una lavadora dummy ¿no? entonces <laughs> se convierte también en, ahora vamos a tener que hacer una pared en donde podamos meter cámara dentro de una lavadora y así sucesivamente, entonces ¿Le, le da herramientas al director pero pues a su vez también lo podemos poner a volar y <laughs> y hacer una cantidad de cosas que, que, que pues, bueno. qué fecha es sí. esto bueno wow sabes que no, no me acuerdo pero yo creo que es como 2000 2013 14 no sé nos quedan unos unos eh, minuticos para hablar de esta que muy pues muy nada. Mm. bueno ¿Qué nos puedes decir de esto? Esto es una película de dónde y además recrea, o sea, hecha acá en Colombia, entonces hay unos retos ahí como para, sí, para falsear eso. Pues My Neighbor Adolf, una película que tiene una historia muy bella, dos actores, grandes actores. El de la izquierda que pueden ver ahí es el mismo de El Niño de la Pijama Rayas, una mm. película que fue muy famosa hace unos cuantos años. Eh, la idea era que se recreara en un lugar de Latinoamérica, específicamente, pues se hizo a las afueras, en la zona rural, en Antioquia, a las afueras de Medellín, pues como 40 minutos. Y, eh, y pues digamos que aquí mi figura fue como diseñador de producción. Diseñador de producción, todo lo que ves, todas dos, dos, estas dos casas que eran muy importantes, tanto en exteriores como en interiores. La concepción del espacio, el trabajo, como digo, con una propuesta de arte muy sólida para el director y el fotógrafo, de cómo queríamos la configuración de los, de lo, de las, de los del espacio, de las ventanas, de las texturas, de los colores, las luces prácticas, cómo tenía que ser una casa mucho más fría y, y que se sintiera más dejada y la otra mucho más elaborada, ¿no? Y es, en eso se convirtió mi trabajo como diseñador, pues terminó en el momento de entregar los planos, entregar los dibujos, esta casa pues tenía que funcionar absolutamente toda, entonces teníamos prácticamente hacer, hacer una obra civil, o sea, esto se hicieron dos casas, yo como las hubiera hecho, si hubiera entrado antes de, de que ya se hubieran tomado las decisiones de producción, las hubiera hecho mucho más en escenografía, el productor eh, dijo, no, yo ya tengo una firma constructora modular que lo va a hacer real, entonces fue como un reto mayor porque todo tenía que tener eh, las, las, las medidas de acuerdo a esa modulación. Mm. Y estos, digamos como que estos son los, los, los planos, tanto, eh, tanto pues, digamos como de configuración y una cantidad de miles de planos de, de todo lo que fue el, eh, la parte eléctrica, la parte de, de tubería y demás, porque pues obviamente la casa era funcional, funcional. El wow, set designer okay. de esta película... Fue Jorge Yepes, que es uno de los grandes escenógrafos eh, de las películas que he trabajado eh, desde la construcción de barcos y de construcción de cosas muy, muy grandes. Es uno de los más importantes escenógrafos, arquitectos de escenógrafos de este país. Bueno, veamos un poquito cómo, cómo se ve y cerremos como la... Este recorrido muy, muy rápido y disculpa que te he interrumpido ocasionalmente. Eh, ojalá podamos hacer estas experiencias que forman con público y con preguntas del público de una manera más cercana. Sí. Pero bueno, creo que, que, que hay unas grandes oportunidades para el campo del diseño de producción, para los directores de arte, para toda esta gente que hace parte de estos crew grandísimos con lo que se está produciendo en Colombia y con lo que se está produciendo para otros países. ¿Qué te, qué te parece eso? ¿No? De acuerdo, esta película es israelí-polaca. Okay. Eh, entonces, pues trata un poco de todo este mundo de, 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 del holocausto y de todo lo que es esa posguerra, esa, esa eh, tristeza del haber perdido mucho de su vida y de su familia, ¿no? Entonces, era también un compromiso eh, a nivel, digamos, como... Político social muy importante, y asimismo, pues esa, esa búsqueda, eh, esa investigación que hice con respecto a Hitler y con respecto a todo lo que tenía que ver con con eh, esta época de los 70, ¿no? Que eh, mi directora de arte, Camila Agudelo, fue la encargada de ejecutar todo este proyecto. Yo llegué hasta el trabajo de diseñarla, ya de ahí para allá, el trabajo de de ir a la práctica es de, de del crédito digamos como de la directora de arte que era Camila que es también lo que lo que permite digamos este, estos nuevos esquemas y es que el diseñador de producción pueda llegar hasta cierto momento y después el director o directora de arte ejecutar y tú sí. puedas digamos moverte a otro proyecto una vez entregado esto así es digamos que es es, eh, es esa figura en la cual pues digamos como que desde que tú tengas el desarrollo conceptual muy claro pues y se, y se quiera respetar pues obviamente para eso eh, tenemos un trabajo en equipo con, con la etapa de preproducción con director y director de fotografía bueno perfecto hemos hecho un recorrido y ya le agradecemos a la producción que ya nos deje a los dos solitos en pantalla eh, y pues bueno gracias a las preguntas a las personas que participaron Creo o creemos que más o menos las inquietudes quedaron resueltas en medio de esta conversación. Una vez más disculpas porque a veces parecía interrumpiendo yo a, a Juano, pero es, me imagino el tema del delay. Eh, pues nada, Juano, muchas gracias por tu tiempo, por haberte dedicado a seleccionar imagen por imagen para esta charla. En serio, creo que ojalá sea la primera de muchas en las que podamos encontrarnos. Ok, muchísimas gracias a todos, de verdad que... Sigamos viendo cine, sigamos haciendo cine, sigamos disfrutando del arte y haciendo lo que nos gusta. Claro que sí. Recordemos que Experiencias que Formas es una estrategia de formación virtual creada a través de la alianza entre la comisión. Fílmica, Pro Imágenes Colombia, el SENA, la Escuela Nacional de Cine, para hacer esto, compartir el conocimiento de, las, de los expertos, de las personas que están ahí en, en SET, antes de SET, después de sets que se están moviendo en muchos proyectos, eh, que son producciones que han recibido sobre todo estos certificados de inversión audiovisual CINA, eh, o el FFC, que lo recibió también esta última película de la que estábamos hablando y que es una coproducción con Colombia, y todos estos incentivos, pues que provienen de una ley que ha permitido que el cine y el audiovisual en nuestro país crezca que la ley 1556 2012. Yo soy Mauricio Romero, un abrazo, nos seguimos encontrando. Juano, chao, chao. Chao. Nos encanta compartir experiencias que suman, hacer parte del cambio y de la innovación de la mano de expertos, generar nuevas oportunidades que engrandezcan el conocimiento intelectual de todo aquel que impactamos. Buscamos los espacios para mostrar el talento de las personas que llevan años fortaleciendo sus habilidades para que hoy puedan compartirlas a través de diferentes herramientas. Experiencias que Forman sigue creando escenarios para darle una nueva mirada a la industria cinematográfica.